El programa de hoy en Bolivia, un hombre es enterrado vivo como ofrenda a la tierra, práctica prohibida en la fe católica. En Venezuela se ordena el primer sacerdote en diócesis convulsionada. Además, desde España, proyecto El Bus de la Vida busca fondos para completar ayuda a embarazadas. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico, EWTN Noticias. Yo soy Nathalie Paredes. Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa en Bolivia. Ahí un hombre se despertó enterrado dentro de un ataúd en la zona de Achacachi. El joven denuncia que le quisieron hacer suyu, es decir, tomarlo como ofrenda a la tierra o pachamama, práctica de las comunidades que y mar en los Andes. Los rituales a la tierra no son gestos que la Iglesia Católica anime, propague o difunda. De ninguna manera está vinculada con la fe cristiana. Los católicos no debemos realizarlas. Escuchemos al muy asustado boliviano Víctor Mica, poco después de liberarse de su entierro forzado. Eh, me han entesado vivo en, en, una, en una calle, en, no sé si es calle, por la Chachicala, ¿cómo se llama? Eh, no conozco bien yo y lo único que me recuerdo es que el último vaso me ha invitado uno de mis camaradas, Yo me ha invitado, hemos tomado ya no me acuerdo, ya está y todo borroso. Esta mañana nomás quería levantarme para ir a orinar. Al ir a orinar ya me he dado cuenta que no podía moverme más. Luego ya he roto el vidrio Yo he visto que ha bajado arena, tierra. Yo he dicho que estoy encesado, no puede ser, no puede ser, me he bloqueado. Es roto el ataúd, toda, así, la arena entra, he hecho que entra el ataúd, la arena para que pueda disminuir y salirme, y me salió. Estaba tomando cerveza allá en mi bloque, en los tobas de la Vía Victoria, y me ha invitado un, un camarada más mercado, claro, soy tu camarada de cuartel, así me dice, y <laughs> le ha aceptado el vaso. He tomado y todo se me ha puesto borroso, borracho, borracho me ha mandado así, bien feo siempre. Ya no me acuerdo de eso después de nada, ya no me acuerdo ya. Hoy se cumplen seis días del arresto domiciliario del obispo de Matagalpa en Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez. Desde el jueves último tampoco funcionan las radios católicas en esta diócesis, luego de su clausura por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Aquí un recuento con la última información sobre el caso. Monseñor Rolando Álvarez sigue encerrado en la curia eclesiástica de Matagalpa junto a otros tres sacerdotes, dos seminaristas y tres laicos. El cordón policial enviado por el régimen de Ortega no los deja salir. Tampoco dejan entrar a nadie. El pasado 8 de agosto fue la última vez que Monseñor Álvarez lanzó un mensaje a su feligresía desde su encierro. El video proyectado desde un ecran fue en torno a la participación de Nicaragua en la Jornada Mundial de la Juventud del próximo año en Lisboa. Soy Monseñor Rolando Álvarez, obispo presidente del Departamento de Juventud. De la El portal confidencial reportó que nadie se puede acercar a la sede de la diócesis, ni siquiera para entregarles medicinas y alimentos. Por eso, este medio emplea el término secuestrados por la policía al referirse a Monseñor Álvarez y los demás retenidos. Los últimos tweets de Monseñor Álvarez fueron el 6 y 5 de agosto. En ellos agradeció a la población por el ayuno realizado en su nombre y a todos los que lo apoyaron en redes sociales. La presión contra Monseñor Rolando Álvarez se parece a la sufrida por Monseñor Silvio José Báez ahora exiliado en Miami. Baez se distinguió por ser un firme crítico del gobierno de Daniel Ortega, tal como hoy lo hace Monseñor Álvarez. En abril de 2019, atendiendo al pedido del Papa Francisco, el prelado salió de Nicaragua. Por el parecido en los hechos, el régimen de Ortega estaría buscando que el incómodo obispo sea exiliado del país. Al cierre de esta nota, una periodista de Canal Católico de Nicaragua, cuyo nombre pidió mantenerse en reserva, informó que las 11 personas que siguen encerradas en la curia y el monseñor Álvarez están bien de ánimo, de salud, fortalecidos en la fe. Un pueblo les acompaña con la oración, fueron sus palabras. La misma periodista sostiene haber recibido avisos de que gente vinculada al gobierno le hace seguimiento. Nos vamos a Venezuela, en una diócesis donde la pobreza, inseguridad y desesperanza es el pan de cada día, surge la feliz noticia de una vocación sacerdotal que maduró y logró su ordenación este fin de semana. Aquí la historia. Con gran alegría y emoción, el padre Víctor Molina se convirtió en el primer presbítero ordenado por imposición de manos de Monseñor Juan Carlos Bravo Salazar, primer obispo de Petare. Una diócesis que nació apenas el 16 de noviembre de 2021 y en un territorio considerado el barrio más grande de América Latina, pero también el más peligroso. Así, el padre Víctor se convirtió en sacerdote, el primero que es ordenado en la recién creada diócesis de Petare. La ceremonia se realizó en el templo parroquial Preciosísima Sangre del municipio Sucre Estado Miranda. En su homilía, Monseñor Juan Carlos Bravo expresó que la recién nacida diócesis de Petare necesita sacerdotes valientes que se dejen tomar por Jesucristo en su totalidad, con una clara opción por él y su reino. El neopresbítero Víctor Molina ingresó al Seminario Santa Rosa de Lima en el año 2014, luego de cursar estudios en telecomunicaciones para dedicarse al llamado vocacional a consagrar su vida al sacerdocio. En febrero de 2022 recibió el diaconado transitorio en la diócesis de Petare hasta su ordenación presbiteral de este sábado 6 de agosto. Al finalizar la Eucaristía, que contó con gran asistencia de fieles, familiares, amigos, sacerdotes religiosos y religiosas, el padre Víctor Molina agradeció el apoyo recibido durante su discernimiento vocacional en especial a sus padres por transitar junto a él su camino preparatorio. Ahora noticias desde Roma. En audiencia general, el Papa Francisco explicó cuál es el verdadero destino de la vida y alertó sobre el peligro de lo que él llama ilusoria perfección terrenal. Escuchemos su mensaje. La vejez es el tiempo propicio para dar un testimonio conmovedor y alegre de esta espera. El anciano, la anciana, está en espera, en espera de un encuentro. En la vejez, las obras de la fe que nos acercan a nosotros y a los demás al reino de Dios están ya más allá de la fuerza de las energías de las palabras y de los impulsos de la juventud y la madurez. Pero por eso mismo hacen aún más transparente la promesa del verdadero destino de la vida. ¿Y cuál es el verdadero destino de la vida? Un lugar en la mesa con Dios, en el mundo de Dios. La pretensión de, de tener el tiempo, de querer la eterna juventud, el bienestar ilimitado, el poder absoluto no solo es imposible, sino que es delirante. Nuestra existencia en la tierra es el momento de la iniciación a la vida, es vida, pero te conduce hacia adelante a una vida más plena, a una vida que solo en Dios encuentra su realización. Somos imperfectos desde el principio y seguimos siendo imperfectos hasta el final. Aquí en la tierra comienza el proceso de nuestro noviciado. Somos aprendices de la vida, que en medio de mil dificultades aprendemos a apreciar el don de Dios honrando la responsabilidad de compartirlo y hacerlo fructificar para todos. El tiempo de vida en la tierra es la gracia de este paso. También en la audiencia general de hoy, el Papa Francisco expresó nuevamente su cercanía a Cuba con motivo de las recientes explosiones en una base petrolera en la población de Matanzas que causaron numerosas víctimas. El Santo Padre dirigió oraciones a la Virgen para que vele por las víctimas de esta tragedia y sus familias. Además, le pidió que interceda para que todos sepamos dar testimonio de la fe y la esperanza en la vida del mundo futuro. La explosión a la que se refirió el Papa ocurrió el viernes 5 de agosto. Según informó la prensa internacional, un rayo impactó sobre tanques de un almacenamiento de petróleo que ha causado varias explosiones y alrededor de 50 personas heridas. Además, el gobierno cubano indicó que el domingo 7 de agosto hubo una tercera explosión y los bomberos continúan con las labores para extinguir el fuego, para que no ocurran otras explosiones en los depósitos de combustible restantes en la zona. Hace un tiempo informamos sobre una interesante iniciativa que busca concientizar en España sobre la dura realidad y el drama del aborto. Se trata del autobús de la vida, un proyecto desarrollado por el Instituto de Política Social de ese país. Ahora busca financiamiento para poner en marcha el autobús. Para saber más de ello, estamos conectados desde Madrid, España, con Pablo Herfelder, presidente del Instituto de Política Social, quien se encuentra desde las afueras de Madrid. Pablo, ¿cuál es la última información sobre el aborto en España? Pues la última información es que va avanzando drásticamente eh, esta ley perniciosa, esta ley de la muerte, y sobre todo es el peor momento que se puede vivir en España de masacre, de apoyo a la cultura de la muerte, y por lo tanto hay que combatirla con mucha más firmeza. ¿no? Estamos ahora mismo en el peor momento de la historia para el sorpaso de, de esta ley regresiva del aborto esta ley que atenta contra la mujer y contra la vida del niño y por lo tanto yo creo que más que nunca es el momento de tomar conciencia y de actuar así es como se motivaron a desarrollar el autobús de la vida efectivamente pues, el autobús de la vida es la respuesta de una sociedad que clama por la vida que defiende la vida la familia la libertad la libertad desde luego que no es como dicen de donde uno empieza y otro termina no esa no es la libertad no la libertad de decidir sobre qué paradero debe tener una política no en este caso el paradero de la política social familiar en España no es decir hay que poner en prioridad en cuestión a la familia no hay que dar una prioridad fundamental a la vida, a la familia y a la maternidad. Entonces es el momento, desde luego, de sacar este autobús. Este autobús es una respuesta social contundente, la sociedad de una generación vida que quiere acabar con el aborto en el mundo, pero ahora en este caso desde España y en Europa. ¿Cómo será el funcionamiento del autobús? El funcionamiento del autobús eh, es muy simple, ¿no? Es decir. La administración pública ya tenemos claro, después de estos eh, cuatro meses y medio de campaña intensiva que llevamos informando sobre este autobús, que no quieren el autobús. ¿No? Es decir, los gobiernos y las políticas odian, los políticos, perdóname, odian el autobús, no quieren que se salve las dos vidas, no quieren que haya un verdadero compromiso por parte de la sociedad civil para defender y dar esas alternativas al aborto, ¿no? Porque porque el negocio del aborto, como bien conoces, en este caso va a bajar, es decir, va a verse menospreciado por una sociedad que prefiere dar vida que dar muerte, ¿no? Entonces eso para ellos no es negocio. Entonces eh, el objetivo de es sacar este autobús. Está siendo muy duro eh, esta campaña. Estamos recibiendo difamaciones, acoso, campañas de en contra nuestro, e incluso eh, estamos recibiendo señalamientos públicos ¿no? para que se atente contra el autobús cuando salga en circulación. Y esto, desde luego, que no se puede tolerar, ¿no? Somos una generación de jóvenes que combatimos el aborto y que, desde luego, queremos que en España y en Europa acabemos con el aborto, ¿no? Es decir, convertir el aborto en aborto cero. ¿Cuáles son las acciones que están tomando a raíz de estos ataques que están recibiendo? Yo creo que la mejor, la mejor forma de, de actuar es no tener miedo, es decir, presionan, acosan, difaman, ¿no? Es decir, sin miedo no o sea con miedo no se puede vivir no es decir tenemos que afrontar ese miedo al insulto al rechazo ¿no? ya lo dijo Cristo no por mi causa os perseguirán entonces estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos hasta el fin del mundo desde luego que esta batalla no es una batalla que com que combatamos solos sabemos que Cristo está con nosotros la vida está de nuestro lado y por lo tanto, es una batalla que hay que dar con firmeza, con contundencia. Y si nos atacan, si nos encarcelan, ¿no? como está pasando en Estados Unidos, que están encarcelando a los Pro Vida. ¿no? De hecho, esta semana salió una noticia en la que se ha encarcelado a un sacerdote, incluso por eh, salvar las dos vidas frente a clínicas del aborto. Bueno, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Es decir, sin miedo a nada ni a nadie. Y desde luego, dando la dura batalla a favor de la vida de la familia. Y desde luego, salvando esa vida inocente de un Nasciturus. ¿Cómo pueden hacer las personas para donar a este proyecto? Pues muy, muy simple: desde autobusdelavida.com eh, se puede realizar un donativo, se puede colaborar, puedes pagar desde Tarjeta Visa, Mastercard, Discovery, desde American Express, Amex. ¿no? Es decir, todos los países aceptan eh, el método de pago ¿no? puesto en la página web autobusdelavida.com. Pablo Gerfelder, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a vosotros siempre. Nos vamos a Estados Unidos con una reciente iniciativa prohibida ante acciones desafiantes desde la política. Esta es la página web de Catholic Vote, voto católico. Está en campaña de recolección de firmas para convencer a los senadores Elizabeth Warren y Bob Menéndez, del gobernante Partido Demócrata, que renuncien a su plan de desaparecer de los Estados Unidos los centros que ayudan a las mujeres embarazadas en situación de riesgo de abortar. Les dicen, el pedido que ustedes hacen para cerrar los centros de recursos de embarazos es totalmente antimujer y de hecho limita drásticamente las opciones de las madres embarazadas. La campaña de firmas recuerda que los centros de ayuda ofrecen servicios de salud indispensables de manera gratuita o a bajo costo, incluyendo exámenes de embarazo, ultrasonidos, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y consejería. Indispensable formación para padres y madres, incluyendo programas de educación en la paternidad prenatal, consultas de lactancia materna, clases para dar a luz, asistencia para búsqueda de empleos y mucho más. Asistencia maternal y financiera, incluyendo productos gratuitos para niños como pañales y fórmula, vestimenta, asistencia para el pago de deudas, servicios de adopción, ayuda para transporte y asistencia para viviendas. La campaña de firmas cuestiona a la organización pro aborto Planet Parenthood. ¿Acaso Planet Parenthood ofrece pañales gratuitos, ropa y ayuda financiera? Los senadores Warren y Menéndez presentaron un proyecto de ley para cerrar los centros que ayudan a mujeres embarazadas. De aprobarse la norma, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos podría tomar acción contra los centros. El Papa Francisco declaró venerable al Padre Vítor Coelho de Almeida, conocido como el Apóstol de la Virgen de Aparecida, por su esfuerzo de difusión de la devoción a la patrona de Brasil. La iglesia en este país celebró la noticia y anunció que ahora esperan que se apruebe pronto un milagro que habría sido concedido gracias a su intercesión para ser declarado beato. Conozcamos más de él en la siguiente nota. El Venerable Padre Vítor Coelho fue un sacerdote brasileño de la Congregación del Santísimo Redentor. Es recordado por su servicio a los enfermos, por promover las vocaciones sacerdotales y sobre todo por difundir a través de la radio la devoción a Nuestra Señora de Aparecida, la patrona de Brasil. El padre Víctor Coelho de Almeida nació el 22 de septiembre de 1899 en Sacramento, Brasil. En 1923 fue ordenado sacerdote en la congregación del Santísimo Redentor. El sacerdote padeció de tuberculosis entre los años 1941 y 1948. Fue internado en el Sanatorio Divina Providencia en Sao Paulo, donde realizó un gran apostolado entre los enfermos. El padre Vítor Coelho falleció a los 87 años en julio de 1987 en Guaratinguetá, en Brasil. Hacemos una breve pausa y al volver. En Perú el buen cine católico desafía la crisis económica con una creativa iniciativa profunda. Ya volvemos con más información con enfoque católico. Hoy, como cada 10 de agosto, la Iglesia celebra a San Lorenzo de Roma Mártir, patrono de los diáconos y famoso por su martirio, uno de los más antiguos que están documentados, realizado sobre una parrilla incandescente. Para conocer más sobre el testimonio de este gran santo, el padre Miguel Ángel Hernández, sacerdote diocesano de Zamora en España, nos comenta: no tenemos mucha información acerca de la vida de San Lorenzo. La tradición ubica su nacimiento en Huesca, una población a unos 70 o 75 kilómetros al norte de Zaragoza, en España. Y mientras se crecía como diácono en Roma, se produjo una terrible persecución contra los cristianos. En el año 257 el emperador Valeriano decretó que el culto católico estaba totalmente prohibido. Y esto desató una persecución contra los líderes de la Iglesia. En el decreto del emperador Valeriano pedía que se ejecutasen a los obispos, presbíteros y diáconos, a todos los líderes que podían ejercer una influencia sobre los cristianos. Era normal en muchas de las persecuciones que se hiciera sufrir a los cristianos con tormentos para conseguir la apostasía, porque renunciar a la fe es lo que disuadía a otros de continuar siendo cristianos, y por eso en muchas ocasiones se recurría a tormentos. En el caso de Lorenzo no sabemos muy seguro, pero la tradición, como decía, nos dice que murió en una parrilla quemado. El alcalde de Roma le pidió a Lorenzo que llevara todos los tesoros de la iglesia. Claro, él era el administrador y necesitaba, como hemos dicho antes, administrar muchos bienes para poder atender a los pobres. Y le dio tres días para llevar los tesoros. Y Lorenzo lo que hizo fue reunir a todos los pobres, a los enfermos, a los lisiados, a todas aquellas personas a los que la iglesia atendía y se los llevó al alcalde y le dijo: estos son los tesoros de la iglesia que vosotros despreciáis y que nosotros amamos. Claro. Una respuesta como esta provocó su muerte prácticamente instantánea con el sufrimiento o el tormento añadido. Pero Lorenzo nos enseña que no hay que tener miedo, hay que tener el coraje y la valentía de la fe para defender al Señor en cualquier circunstancia, aún a riesgo del escarnio, el ridículo o el enfado, porque a nosotros no nos matarán como a Lorenzo. Pero posiblemente en muchas ocasiones nos podemos quedar un poquito en ridículo, nos pueden hablar mal, nos pueden hostigar e incluso en los medios de comunicación nos pueden fustigar totalmente y hundir nuestra honorabilidad. Pero adelante, firmes en la fe, como Lorenzo, mártires, testigos de Cristo. Nos vamos a Sri Lanka, país al sur de Asia. La crisis política y económica no se detiene. Esta semana religiosos se unieron a las protestas en contra de las detenciones ilegales. Vemos a religiosos y sacerdotes, cartel en mano, en medio de la protesta. Según los manifestantes, el gobierno está deteniendo a los que protestan y expresan su inconformidad con la gestión. Por eso la iglesia de Sri Lanka se solidariza con los casos con evidencia de ser una detención injusta. Según la prensa de este país, la crisis económica de Sri Lanka es la peor en los últimos 70 años. Hay escasez de combustible, alimentos y medicinas. El expresidente Gotabaya Rajapaksa huyó del país tras las protestas. Ahora Ranil Wickremesinghe, el ex primer ministro, asumió la presidencia interina. Sin embargo, la situación en Sri Lanka no mejora. En su momento, el Papa Francisco exhortó a los líderes del gobierno a no ignorar el grito de los pobres. Y en Cusco, Perú, un pueblo tiene gran devoción a la Virgen de Fátima y a su Inmaculado Corazón. Precisamente la primera imagen de la Virgen de Fátima en la localidad de Acopía fue declarada patrimonio cultural eclesiástico del Cusco. Conozcamos los detalles. La misión del padre Rodrigo Molina reflejada en una foto. Foto que refleja el amor y la devoción del pueblo de Acopía hacia la Virgen de Fátima. Hoy se cumplen tres meses desde que la primera imagen de la Virgen de Fátima en Acopía fue declarada patrimonio cultural eclesiástico del Cusco. Su impecable restauración en febrero de 2022 dejan atrás las marcas generadas en más de 50 años, pero marcas de puro fervor mariano. En febrero la imagen de la Virgen fue sometida a un proceso de restauración. El pasado 10 de mayo, fue bendecida por Monseñor Richard Alarcón en la Catedral del Cusco, quien la declaró Patrimonio Cultural Eclesiástico de la región. La adveración de la Virgen de Fátima fue incluida dentro de la nómina de bienes patrimoniales de la Parroquia de San Jerónimo de Acopía y del Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles. Por tanto, esto significa que la Virgen de Fátima de Acopía queda registrada como patrimonio cultural del Perú. La historia remonta a mayo de 1969, cuando el padre Rodrigo Molina, sacerdote español e inspirador de distintas asociaciones y promotor de grandes obras apostólicas en Perú, regaló una preciosa imagen de la Virgen de Fátima al pueblo de Acopía. El mismo Padre Molina mandó tallar en madera varias imágenes de la Virgen de Fátima para promover esta devoción entre el pueblo cusqueño. La talla destinada a acopia es la más grande de estas imágenes que se distribuyeron en distintos lugares del Cusco. Bienaventurados Films se define como una productora audiovisual católica peruana dedicada a hacer cortometrajes que ayuden a las personas a devolver su mirada hacia Dios. Desde el 2018 tienen su haber más de 15 cortometrajes, uno de ellos galardonado en el Festival Internacional de Cine Católico Mirabile Dictu en Roma, ser también patrocinado por el Pontificio Consejo de la Cultura de la Santa Sede. Cristian García es el director de Bienaventurados Films. Él y su equipo quieren seguir haciendo cine con valores y de alta calidad, necesitan ayuda. Cristian, ¿por qué elegiste hacer cine católico? Creo que todo parte de un llamado que sentí de Dios en la época de mi confirmación. Era esa época donde, eh, pues, la pregunta principal era cómo devolverle a Dios todo ese bien que hace por mí, ¿no? Junto con eso, yo estaba llevando unos cursos de actuación y encontré el, el gusto por dirigir. Y, y para mí la respuesta era clara, ¿no? Desde los 15 años eh, hacer cine para Dios, hacer cine que pueda Hacer que la gente vuelva a Dios. ¿no? ¿En qué consiste la campaña Cien Aventurados? Básicamente, Cien Aventurados, bueno, el nombre viene por Bienaventurados, la, sí. la rima, pero eh, tiene que ver con poder conseguir 100 personas que quieran colaborar con el cine católico, concretamente apoyarnos a Bienaventurados para poder terminar de financiar los gastos de este año 2022. La meta que tenemos es 20.000 soles y el modo en que estamos trabajando esta campaña es de crowdfunding. Es decir, que cada persona que colabore va a tener una recompensa. Eh, por ejemplo, para iniciar, cualquiera que colabore, por más pequeña que parezca la colaboración, va a tener acceso gratuito, temprano, a nuestro siguiente proyecto que se llama Agorafobia, que es una serie de cortos sobre resiliencia y frustración durante el estado de emergencia en el Perú, durante la pandemia. Uh -huh. eh, ¿En qué se usarán los fondos recaudados? Los fondos se usarán principalmente para gastos relacionados a la gestión, eh, cosas de diseño, de poder. Eh, por ejemplo, queremos ya establecer Bienaventurados como una asociación sin fines de lucro. Entonces los trámites que completen, completen a eso y también los gastos de distribución que implican eh, el movimiento de este proyecto que comentaba Agorafobia. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? Yo estoy contigo todos los días. ¿Cuál es el mensaje que pretendes transmitir a través de Conversación, que está disponible en YouTube y que fue galardonada en Roma? El mensaje principal de Conversación es que podemos dirigirnos a Dios siempre como estemos, desde donde estemos, ¿no? ya seas creyente o no creyente, alguien que estás? ha renegado la fe o lo que fuera, eh, que nuestro Dios es un Dios abierto a, a recibirnos siempre, o sea, eh, como siempre incluso ¿no? para reclamarle, incluso para pues todo, bueno, dejarle bueno, delante bueno, nuestra frustración y, y que siempre Él va a estar ahí, ¿no? escuchándonos y más aún acompañándonos e incluso llevándonos. Cristian ¿no? García, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en el Noticias. Gracias a ti. Vendrá más Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido toda una alegría estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un Servidor. Hasta entonces.